Hola, bienvenidos a 1, 2, 3, Mate Fácil, el mejor lugar para aprender matemáticas. No se olviden que lo que hacemos aquí en la Universidad Técnica del Norte es un programa de televisión educativa para que a ustedes les guste la matemática y quieran seguir aprendiendo. En la clase que hemos preparado el día de hoy es un tema un poquito difícil. Bueno, no digamos que es difícil. Lo único que tenemos que hacer es poner atención y vamos a aprender mucho. El tema está súper interesante y les invito a iniciar el programa del día de hoy. ¡Bienvenidos! En la clase del día de hoy vamos a ver este tema muy interesante. Ecuaciones de segundo grado y la fórmula general para resolver estas ecuaciones. Entonces, para ir entendiendo un poquito más cómo funciona esto de las ecuaciones de segundo grado, vamos a dar un pequeño como resumen, una pequeña revisada a lo que son las ecuaciones, las igualdades primeramente, luego las ecuaciones, luego las ecuaciones de primer grado, ¿sí? ¿Qué son esto de las ecuaciones de primer grado? ¿Y cuántos grados puede tener una ecuación? Luego vamos a revisar cómo se resuelve las ecuaciones de segundo grado. Muy interesante el tema del día de hoy. Así que, ¿qué les parece si iniciamos viendo qué son las ecuaciones? A ver, Guillito, ayúdanos aquí un poquito. ¿Qué son las ecuaciones? ¡Claro que sí! Las ecuaciones son igualdades que tienen una incógnita. Así es. Las ecuaciones son igualdades. Es decir, cuando tenemos números por aquí, en la mitad tenemos el signo igual y al otro lado tenemos otros números. Eso es una igualdad, cuando dos cantidades se encuentran unidas por el signo igual. Y lo que nos dijo Guillito, que las ecuaciones son igualdades, pero que tienen una incógnita. Vamos a revisar un poquito esto. Entonces vamos a utilizar este ejemplo. 3 más 4 sabemos que es 7. ¡Qué fácil! Y si al 7 le quitamos 2, nos daría como resultado el número 5. Miren, ahí tenemos un ejemplo de una igualdad. Lo que está a un lado del signo igual, valga la redundancia, es igual a lo que está al otro lado del signo igual. Es decir, 3 más 4 menos 2, todo esto es igual a 5. Y como nos había dicho el Guillito, las ecuaciones son este tipo de igualdades que contienen una incógnita. Y a las incógnitas les representamos así, con una letra. Y en este caso, pues estamos utilizando la letra X. Esta incógnita puede encontrarse en cualquier lado de la igualdad. Por ejemplo, ahí. O también la podemos encontrar por aquí, o por acá, o incluso acá. Lo importante es que debemos tener una incógnita, es decir, un valor que no conocemos. Entonces ya está claro, ¿verdad? Las ecuaciones son igualdades que tienen una incógnita. Y no se olviden que una incógnita quiere decir un valor que no conocemos, que no sabemos y que tenemos que calcular cuánto vale. Vamos a seguir con la clase explicando todo esto. Una vez que ya entendemos lo que es una ecuación, vamos a ver qué es el grado de una ecuación. Tenemos ahí algunos ejemplos de ecuaciones. Miren esta, que se ve muy complicada. O esta otra de acá. Acá tenemos otro ejemplo que ya no estamos utilizando como incógnita la letra X, sino la letra M. O miren acá, tenemos otra ecuación que estamos representando a las incógnitas con la letra A. Pero lo importante es saber qué significa el grado de una ecuación. Vamos con este primer ejemplo. Esta ecuación es de primer grado porque el valor del exponente en las incógnitas es 1. Ecuaciones de primer grado cuando el exponente es 1. Vamos al siguiente ejemplo. ¿De qué grado creen ustedes que será esta ecuación? Exactamente, lo adivinaron, de segundo grado, porque el valor del exponente más alto es el 2, que lo vemos ahí. Lo vamos a llamar como ecuación de segundo grado. Vamos para acá. ¿De qué grado se imaginan que es esta ecuación? ¿De tercer grado, segundo grado o primer grado? Es de tercer grado.
ya que la incógnita que tiene el exponente más alto es esta, m al cubo o m a la tercera potencia. Por lo tanto, esta es una ecuación de tercer grado. Para este ejemplo, el grado sería cuarto grado. ¿Por qué? Porque el exponente de esta ecuación, el exponente más alto de esta ecuación es el 4 a la cuarta potencia. Por lo tanto, esta ecuación es de cuarto grado. Listo, así ya sabemos qué es el grado de una ecuación. Ahora vamos a pedirle al Guillito que nos ayude a definir o a resumir qué es esto del grado de una ecuación. A ver, Guillito, entonces, ¿qué es el grado de una ecuación? Ayúdanos a pensar un poquito. A ver, ya sé. El grado de una ecuación viene dado por el término que tiene el mayor exponente. Así es, el grado de una ecuación viene dado por el término, es decir, cada uno de los miembros de la ecuación, que tiene el exponente con el grado más alto, con el índice más alto. No se vayan a olvidar de eso. Vamos a seguir con la clase explicando más cosas. Lo que vamos a ver a continuación es cómo se resuelve las ecuaciones de segundo grado. Pero antes, vamos a utilizar el ejemplo de una ecuación de primer grado. Tenemos ahí este ejemplo muy fácil. Dice x más 3 igual a 5. Le vamos a mover un poquito más para acá y el objetivo de una ecuación es saber cuánto vale la incógnita que no sabemos. Y para resolver esto es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es conservar a un lado del signo igual solo la incógnita y al otro lado todos los valores que están junto a la incógnita y que me están estorbando. En este caso, este más 3 me está ahí estorbando, ¿verdad? Y como aquí está sumando, al otro lado pasaría a restar 5 menos 3. Y es fácil calcular esto. 5 menos 3 es 2. Hemos calculado a qué equivale la incógnita. Ahora, el segundo paso es saber si es que lo que calculamos es correcto. Y para eso vamos a reemplazar este valor de la incógnita en la ecuación original, es decir, ahí. Al número 2 lo ponemos en lugar de la x. Y miren, se cumplió la igualdad. 2 más 3 es 5. Hemos calculado el valor de la incógnita. Esto está súper sencillo. Para calcular el valor de la incógnita de una ecuación de primer grado, lo que tengo que hacer es mover todo lo que me está estorbando, que está al lado de la incógnita, moverle hacia el otro lado. Y así voy a poder calcular cuánto vale la incógnita. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hago si tengo una ecuación de segundo grado? ¿Qué se debe hacer? Vamos a ver. Ok, ahí tengo una ecuación de segundo grado. ¿Por qué? Porque el exponente es 2. X al cuadrado es igual a 9. Y el propósito de esta ecuación es saber qué valores le puedo yo asignar a x para que se cumpla esa igualdad. Vamos a probar. Si x vale 3 y le reemplazo en lugar de la x en la ecuación, sabemos que 3 al cuadrado es 9. Se cumplió la igualdad. El resultado de la incógnita es 3. Pero, ojo con lo que va a pasar a continuación. También tengo otra posibilidad de respuesta. Observen lo que voy a hacer. X también puede valer menos 3. Este valor lo vamos a reemplazar ahí en la ecuación en lugar de la x y nos queda menos 3 elevado al cuadrado. Y menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3. Y menos por menos me da más. Y 3 por 3 me da 9. Y observen que también se cumplió la igualdad. A ver, Guillito, ¿qué podemos decir de esto? Podemos concluir que estas ecuaciones usualmente tienen dos respuestas. Es así. Las ecuaciones de segundo grado usualmente tienen dos respuestas que pueden valer distinto valor. En este caso, pues nos salió que uno vale 3 y el otro menos 3. Pero no necesariamente tiene que ser así, que uno sea el mismo número con valor positivo y el mismo número con valor negativo. No es
una regla que tenemos que tomar en cuenta. Pero lo que sí es importante es entender que, por lo general, las ecuaciones de segundo grado tienen dos respuestas. Veamos otro ejemplo para que ustedes también lo analicen. Tengo otra ecuación aquí, un poquito más complicada. Dice x al cuadrado más 3 es igual a 7. ¿Cuál es el número que yo elevado al cuadrado y sumándole el 3 me daría 7? No se me ocurre. A ver, Guillito, ¿a ti se te ocurre algún número? A ver, ya sé, el número 2. Vamos a hacer la prueba. Entonces, a este número 2 lo voy a colocar ahí, en lugar de la incógnita. Y 2 al cuadrado es 4. Y 4 más 3 es 7. Se cumplió la igualdad. Una de las respuestas es el 2. Pero estoy sospechando que también puede ser esta otra respuesta, el menos 2. Si a este valor lo reemplazo ahí en la ecuación original, menos 2 al cuadrado, miren que menos por menos me da más y 2 por 2 es 4. Y de igual manera se cumple la igualdad. 4 más 3 es 7. Entonces, esta ecuación también tiene dos respuestas. Listo, con esos ejemplos que acabamos de ver, pues nos dimos cuenta que, por lo general, las ecuaciones de segundo grado tienen dos respuestas. Por lo general. Esto no es una regla, ¿sí? Pero en todos los casos no es tan fácil adivinar cuál es el número que tengo que ponerle ahí a la X para que se cumpla la igualdad. Existen otras ecuaciones, otros ejemplos que son un poco más complicados. Y vamos a ver cómo se resuelve este tipo de ecuaciones. Pongan atención. Vamos a ver este ejemplo. Y miren, y esta ecuación que es de segundo grado, porque el exponente de mayor valor es el 2. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. Este término de la ecuación x al cuadrado tiene como coeficiente el número 1. Ese número 1 no es necesario escribirlo ahí. Por lo general se lo omite, pero para demostrar en este ejemplo lo vamos a escribir. 1x al cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a bajarle el x cuadrado para acá y en lugar de escribir el número 1, vamos a poner la letra A. Esta letra A representa a los números o a los coeficientes que se encuentran en este término de la ecuación. Vamos al siguiente. Podemos ver que el otro término es menos 2x. Le bajamos la x y vamos a representar a este menos 2 con la letra B, tal y como vemos ahí. Tenemos menos bx. Y finalmente, al último término, que en este caso es una constante, el número menos 3, lo vamos a representar con la letra C. ¿Qué es lo que nos dio como resultado? Esta ecuación que ustedes le ven ahí es una representación general de una ecuación de segundo grado. Ax cuadrado bx menos c. ¿Por qué acabamos de hacer todo eso de ahí? Para resolver las ecuaciones de segundo grado existe una fórmula que se la llama fórmula general de las ecuaciones de segundo grado. Y para hacer eso necesitamos identificar con letras los coeficientes que están en cada uno de los términos de la ecuación. De esta manera. En la parte de arriba tenemos la ecuación, el ejemplo que vamos a resolver, y en la parte de abajo una representación general de todas las ecuaciones de segundo grado. Y observen que los coeficientes 1, menos 2 y menos 3 están siendo representados por la letra A, B y C. La letra A, en este caso, ¿a cuánto equivale? A 1. ¡Qué fácil! La letra B, ¿qué valor le vamos a asignar a la letra B? Muy fácil, menos 2. B es igual a menos 2 para el ejemplo que estamos trabajando. Y finalmente, el valor que tiene C para este ejemplo sería menos 3. Una vez que hemos hecho esto, vamos a mover la ecuación un poquito para acá y los valores de estas letras que hemos hallado lo vamos a colocar para acá.
Y ahora sí le vamos a pedir al Guillito que nos ayude diciendo la fórmula general para las ecuaciones de segundo grado. A ver, Guillito. ¡Claro que sí! Para resolver ecuaciones de segundo grado, vamos a utilizar la siguiente fórmula. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. ¡Qué fácil! ¿What? A ver, vamos a tratar de entender lo que Guillito nos acabó de decir. La fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado es la siguiente. No sé, no creo que esta sea la fórmula que acabamos de ver. ¿Qué opinas, Guillito? ¿Esta es o no es? No, esa no es la fórmula. Pero está un poco parecida. No, pero esa no es. Para mí que sí es. ¡Uy! Estabas en lo correcto, Guillito. Esta no es la fórmula general. Vamos a la siguiente opción. Esta sí es. Esta estoy seguro que es la fórmula general. Esa tampoco es. ¿Pero cómo lo sabes, Guillito? Porque el orden de los elementos de la fórmula no están correctos. Tienes razón, Guillito. Vamos con la última opción. Esta de acá. A ver, ya no estoy seguro. ¿Qué opinas, Guillito? ¿Esta es o no es la respuesta? Esta sí es la respuesta. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esto está un poquito difícil, ¿verdad? Yo no sé cómo el Guillito se pudo grabar esa fórmula que se le ve súper complicada. Vamos a tratar de recordar con otros ejemplos a continuación. A ver, vamos a ver si esta es la fórmula. Está igualita a la que vimos en un momento. Esa tampoco es la respuesta. ¿Pero por qué si está igualita? No, el orden de los coeficientes no es el correcto. Esta no es la respuesta. Ok, Guillito, vamos con la siguiente. Esta sí es. X es igual a menos b más menos b cuadrado menos 2ac sobre 4a. Esta es la respuesta. Esa tampoco es la respuesta. Pero sí es. Mira, sí está igualita. No. Mira que el número 2 y el número 4 no están en la posición correcta. Esta no es la respuesta. Ok. Entonces esta de seguro que tiene que ser porque ya no hay más opciones. Estás en lo cierto. Esta sí es la respuesta. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Ok, a ver. Vamos a ver si le damos la lección al Guillito. A ver. X es igual a menos más b por raíz. Ya me olvidé. Bueno, vamos a tratar de hacer un rompecabezas. A ver si ustedes me ayudan a ver cuál es la respuesta a ese rompecabezas que le vemos ahí. Entonces, tenemos este rompecabezas de la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado. A ver, esta pieza la vamos a poner por aquí. Listo. Ahora, ¿qué les parece si esta de acá, dónde iría? Como que es una... Le pongamos... A ver, vamos a ponerle por aquí. Sí, exactamente, estamos bien. X es igual. Ahora, a ver, X era igual a... Creo que era esta pieza de acá, menos b. X es igual a menos b. Sí, estamos en lo correcto. Menos b y... Sí, había un más menos, ¿no es cierto? Miren, en esa pieza de ahí vemos un más menos. Ese le colocamos por aquí. Exactamente, sí, vamos bien. A ver, este 2, como que este es el 2, ¿no es cierto? Entonces iría por aquí. Muy bien, vamos bien. ¿Qué tal esta pieza de acá? Esto como que parece que es parte de la raíz cuadrada que iría por aquí. Listo, ahora esta pieza de acá, ese parece un 4, ¿no es cierto? Sí, el 4 como que iba por aquí. Muy fácil. Entonces esta pieza de acá le vamos a completar por aquí y lo que me sobra iría aquí. Listo. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a.
¡Listo! Ahora sí, ya me sé la fórmula. ¿Seguro que te sabes? ¡Claro que sí! X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. ¿Estoy en lo correcto? Estoy en lo correcto. Ahora vamos a tratar de aplicar esta fórmula para resolver los ejercicios. Con el ejemplo que vimos al inicio y con el valor de los coeficientes que ya calculamos anteriormente, los que están ahí, sabemos que a vale 1, b vale menos 2 y c vale menos 3. Ahora sí, lo que vamos a hacer es a reemplazar estos valores en la fórmula que ya nos aprendimos. Es decir, b que vemos ahí, lo vamos a reemplazar por un menos 2. ¡Qué fácil! Por acá tenemos otra b. Es decir, en lugar de escribir la b, vamos a poner el menos 2. El siguiente valor sería esta letra a. ¿Cuánto equivale a? Vemos que a equivale a 1. En lugar de escribir la letra A, le vamos a poner ahí el número 1. Quiero que se den cuenta que por la parte de abajo también tenemos una letra A. Entonces, en lugar de esa letra, le vamos a colocar el 1. Finalmente, la letra C, que equivale a menos 3, y lo colocamos ahí. Hemos reemplazado los valores de las letras que calculamos al inicio en la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. Este paso estuvo muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores que ustedes le ven ahí, los valores de los coeficientes a, b y c, y estos los vamos a poner en la fórmula y miren lo que nos va a dar como resultado. Ahora sí vamos a calcular a qué equivale x. Primero resolvamos lo que tenemos ahí. Sabemos que menos por menos da más, entonces me quedaría más 2 o simplemente 2. Vamos a la parte de acá, tenemos un menos 2 al cuadrado. Menos 2 por menos 2, menos por menos da más y 2 por 2 es 4. ¡Qué fácil! Ahora vamos a resolver lo que tenemos aquí. Multipliquemos primero 1 por menos 3. 1 por menos 3 es menos 3. Ahora, menos 4 por menos 3, sabemos que menos por menos da más y 4 por 3 es 12. Ahora vamos a sumar el 4 más el 12. Nos queda raíz cuadrada de 16. ¡Qué fácil! Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Vamos ahora a la parte inferior, al denominador de esta fracción. Y 2 por 1 es 2. Muy fácil. Miren lo que nos quedó como resultado, que x es igual a 2 más menos 4, todo esto dividido para 2. De ese resultado que acabamos de obtener ahí, de la fórmula general, vamos a sacar dos fracciones. Ustedes se dan cuenta que en el numerador tenemos más y menos. Esto quiere decir lo siguiente. De esta fracción vamos a sacar que en el un caso nos quedaría 2 más 4 sobre 2 y para la otra respuesta nos quedaría 2 menos 4 sobre 2. Resolviendo esta primera fracción nos queda 2 más 4 es 6 y 6 dividido para 2 es 3. Hemos hallado el primer valor del coeficiente que no sabemos. Vamos con la otra fracción. 2 menos 4 me quedaría 2 menos 4 menos 2. Y menos 2 dividido para 2 es menos 1. Hemos encontrado el segundo valor de la variable que no conocemos. El siguiente paso es saber si es que estas respuestas están bien calculadas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a reemplazar el valor de estas variables en la ecuación original. Iniciamos con x igual a 3. En lugar de la x vamos a colocar el 3, como vemos ahí, y vamos a resolver lo que tenemos en la ecuación. 3 al cuadrado sería 9. Y por 1 nos queda 9. Menos 2 por 3 me quedaría menos 6. 9 menos 6 me quedaría 3. Y 3 menos 3 es 0. Esta respuesta está correcta ya que se cumplió la igualdad de la ecuación. Vamos con el siguiente valor que calculamos. Vamos a reemplazar este valor
en lugar de las x, es decir, el menos 1, lo colocamos ahí y nos queda lo siguiente. Menos 1 al cuadrado sería 1. Por 1, 1. Menos 2 por menos 1 me quedaría, menos por menos da más, más 2. 1 más 2 es 3. Y 3 menos 3 es 0. Este valor también es correcto. Así hemos calculado con la fórmula general los dos valores de la incógnita que no conocíamos en la ecuación. ¡Listo! ¿Se dieron cuenta cómo utilizar la ecuación de segundo grado? Más o menos. No se preocupen que en el siguiente programa vamos a hacer más ejercicios para aprender cómo utilizar esa fórmula. Por lo pronto, pues vamos a resumir la clase del día de hoy. En la clase del día de hoy estudiamos lo que son las ecuaciones de segundo grado. En el ejemplo que vemos ahí, sabemos que esta es una ecuación de segundo grado porque el mayor valor de los exponentes es el número 2. También vimos que a este tipo de ecuaciones se los puede representar de manera general así: ax cuadrado más bx más c. No se olviden que cada una de estas letras representa a uno de los coeficientes en los términos de la ecuación. A ver, Guillito, ¿qué más vimos la clase del día de hoy? La clase del día de hoy también aprendimos la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Y para hallar el valor de x solo tenemos que reemplazar los valores de los coeficientes que están en la ecuación y los reemplazamos en la fórmula general, de esta manera. ¡Listo! ¿Les gustó el programa? Espero que sí. No se olviden que tenemos más de este contenido de 1-2-3 Mate Fácil en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, que nos pueden encontrar como UTV en línea. Espero que les haya gustado mucho el programa. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan un lindo día. Bye, bye.